Okay, so the breaking will be here, late apex here, then close the door for that one, and really good exit. You guys, you don't know what to expect. Be ready. Hello everybody. Welcome to our Bienvenidos amigos a las carreras virtuales del VTCR. En esta ocasión tenemos una cita en China, en Ningbo. Estamos cogiendo el avión virtual y aquí tenemos a los protagonistas de este campeonato que nos dará pronto la salida a las carreras reales. De momento, tenemos a Esteban Guerrieri con 99 puntos como primer clasificado. Detrás está Mato Mola con 95, Janer Lager, Norbi Miseris, tercero con 89. Antes, esta es la clasificación con Azcona, sexto, 79. Antes de irnos, Ningbo. Un circuito sinuoso con dos horquillas. Buenas carreras habitualmente, pero complicado para el adelantamiento. So, you have heard about the circuit of Ningbo. Now, let's meet our drivers. Pero vamos a visitar a cada uno de los pilotos en su casa, su entorno. Y en este caso nos vamos con Tom Coronel. Vámonos a Holanda. This is my garage. Hola, este es mi garaje que he hecho en dos años. He reconstruido, ya es ahora una pequeña oficina. Normalmente hay aquí, había coches. Mirad el suelo, la pista. Está aquí mi simulador, muchas maquetas con mis coches, también cosas de el Dakar, my remote control toys, mis coches de control remoto, mis maquetas, juguetes, recuerdos, mi oficina, y este es mi nuevo juguete, una jaula en caso de que llegue a volcar, pues tres pantallas. Si tienes un accidente, esto es más realista. Y ese pequeño toquecito. Bueno, pues el estilo de Tommy, de Tom Coronel, que no es tampoco un fuera de serie en el mundo virtual. Vamos ahora con los entrenamientos de esta cita en Ningbo. Los pilotos han podido dar todas las vueltas que han querido. Attila Tassi, muy rápido, con Néstor Girolami, Jana Rager, Guerrieri, también Mikel Azcona, bien adaptado al mundo de las carreras virtuales. Suelen ser nombres ahora asiduos a los cinco primeros de la Super Bowl. Y aquí les tenemos. Toca el turno primero, como siempre, para la Super Bowl. Y tenemos en primer lugar a Mikel Azcona. Con la decoración ya que llevaremos este año todos los equipos y pilotos a las pantallas, a las pistas. Los pilotos que esperan. Venimos, recordemos, de Eslovaquia, del Eslovaquia Ring, donde Azcona también conseguía otro podio. De momento su mejor tiempo es la primera referencia. Un
Un poco descolocado en esa parte de la pista el piloto español. Magnífico el sonido virtual también del Cupra. Pianos incluidos, como podemos escuchar. Bien, pues vamos a escuchar al piloto español después de su vuelta. Miquel Ascona, well done. Bien hecho, tercera Superpole. You've had one pole position. Was that lap good enough to get you a second pole? Thank you. Yes, not a bad. Me sentí bien, pero creo que cometí algunos errores. Still some mistakes on that lap, so I think they have quite easy to improve my lap. Quizá los demás tienen bastante fácil mejorar mi vuelta. Me equivoqué en algunas curvas, así que aún quedan décimas en el bolsillo. Veremos a ver los demás. Mientras tanto, Esteban Guerrieri se va, como veremos, a saltar una curva con las cuatro ruedas fuera de los límites de pista, con lo cual va a irse a la última posición. Ahí le tenemos. Guerrieri, que fue cuarto en la Superpole en la cita del Slovakia Ring, segundo en la primera carrera, cuarto en la siguiente. También otro de los pilotos asiduos al mundo virtual en los primeros puestos. Algunos de los veteranos, como ya conocemos, están muy fuera de juego. Tenemos lejos siempre a Eva Müller, a Tiet Bior, a Andy Priaul, a Thiago Monteiro. No son muy asiduos ni tampoco muy competitivos en el mundo de las carreras virtuales, mientras que Guerrieri está a punto de acabar su vuelta. Ahí tenemos abajo a Eva Müller esperando su turno, Guerrieri también. Y también a veces podemos ver, escuchar, mejor dicho, las conversaciones de algunos pilotos sobre sus rivales. Ya completa su vuelta el piloto argentino. Esteban, ha sido muy frustrante para ti. Hemos escuchado a algunos pilotos hablando sobre los límites de pista en los entrenamientos. Ha sido complicado para ti en Nimbo. Sí, realmente en la primera curva lo fastidié. Parecía como que había cambiado la sombra. Tenía una referencia en la primera curva, pero la sombra ha cambiado. Es como si fuera pronto por la mañana. Nunca había ocurrido antes y ha cambiado completamente mi referencia, pero aprenderé para la próxima vez. Desafortunadamente, la vuelta no contaba y una marca china tiene aquí a un piloto, el equipo de Jan Erlacher, el equipo Sian Racing. El único piloto de la marca aquí ahora intentando defender el honor del equipo de la marca china, Lincoln Cow, que el año pasado con Iván Müller arrasaba aquí en este circuito en la vida real. Así que de momento sigue en primera posición el piloto español. Baja los tiempos, de momento el francés.
1:46.081, la referencia de Azcona por el momento. Azcona, que entraba por tercera vez en la Super Bowl, que ha logrado una pole, ve cómo se le va a escapar ahora con ese tiempo que ha hecho Jan Erlacher. Ha bajado sustancialmente del 46-0 al 45-7. ¿Qué nos cuenta el piloto francés ahora? Partiendo de una buena posición será más fácil adelantar porque esta pista no es complicada. Aparte de la horquilla, no hay mucho rebufo aquí. Hemos ido a lo seguro. Veremos a ver. Seremos al menos cuartos. Veamos qué hacen los demás. La vuelta no era perfecta. Un poco sorprendido al comienzo. Quizá también como el piloto argentino, la referencia le cambiaba. Y turno también ahora para Tiratasi, otro de los pilotos más competitivos, con victorias en su haber, más competitivos en el mundo virtual, también con victorias en su haber antes de llegar aquí. La verdad es que quizá al margen de la parte gráfica el sonido es realmente magnífico. Recordemos que Guerrieri era líder al llegar aquí con Omola. Erlacher era tercero. Attila Tassi es quinto con 83 puntos. Y su vuelta, 1:46. No mejora, 1:46.2 no mejora el tiempo de Erlacher. El único piloto con dos victorias hasta ahora. ¿Qué te parece Ningbo? No iba al máximo. Cometí un pequeño error inmediatamente en la primera curva para evitar los límites de pista porque las condiciones son muy diferentes aquí ahora. En el Q1 intenté ir con seguridad, pero no fue la vuelta a tope, desafortunadamente, pero he conseguido algunos puntos y estoy contento con ello. Néstor Girolami a continuación, el argentino. Más lento incluso Attila Tassi que Mikel Azcona, con lo cual podríamos tener, dependiendo de Girolami, al piloto español en primera línea. Parece que ha cambiado la hora virtual y también, por tanto, la referencia, la sombra que a casi todos los pilotos les ha desconcertado en esta vuelta lanzada de la Super Bowl. Nos quedan, aparte de este fin de semana, dos carreras más. La próxima en Macao. Habrá que estar pendiente también a ese espectacular circuito virtual. Parece que también va a terminar por delante Erlacher de Girolami. Parece que con este tiempo vamos a ver si Girolami no lleva camino. Va a estar muy justo junto con Azcona, el tiempo de Azcona. Pero acaba tercero. Por tanto, Erlacher y Mikel Azcona van a partir en primera línea. Néstor Girolami, we heard some of the drivers talking about grip levels. How was it for you? Para mí ha sido una buena vuelta. Perdí dos o tres décimas en el primer sector y fui bastante conservador porque al menos quería tener una vuelta. En la clasificación fue perfecta. Ahora con tanta presión, más presión, no quería salirme de la pista, así que hice una vuelta conservadora con buen grip. Contento al final con el resultado. Congratulations to Jan Erlacher. Jan Erlacher, por tanto, consigue la segunda pole de la temporada. Y tras un breve alto, nos vamos con la primera de las carreras en MIM.
Hello everybody, welcome back to our fourth round of eSports WTCR. Bienvenidos amigos a la cuarta cita del campeonato virtual del VTCR. He was the fastest, however, come to Super Pole, and nobody could beat Girolami era el más rápido en entrenamientos, pero nadie pudo batir después a Jan Erlacher, que lograba la segunda pole esta temporada. Así que los límites de pista que han sido complicados en los entrenamientos, veremos a ver lo que da de sí en la carrera. Vámonos con esta carrera de 12 minutos y esta es la parrilla de salida Erlacher-Azcona. A continuación, carrera importante para poder montar en el campeonato y estar arriba en la recta final. Para luchar por el título, Girolami, Tassi, Guerrieri, Omola, Langenfeld, Mikelist, el campeón del mundo. Campeón del mundo real, está defendiendo aquí en el mundo virtual de momento el título. Esperemos que llegue pronto la hora de la verdad. Bolsitz, Comte, Monteiro, Checón, Priaols, Bjork, Müller y Coronel. Los viejos zorros, los veteranos, al fondo de la parrilla. Salida de 12 minutos, como decíamos, carrera por delante y ojo que Azcona intenta meterse por dentro. También Guerrieri y Girolami están metidos, pegados por detrás. Azcona se queda ligeramente rezagado y sale como un disparo Erlacher. Ahí tenemos a arriba a Guerrieri en la izquierda, debajo Norbert Mikelis, en casco todos. Imágenes que quizá nos ayuden a ver un poco, aunque no con las fuerzas G y las sensaciones físicas de un coche, quizá los rostros nos ayuden a verles un poco más. Sus gestos debajo de un casco, aunque lógicamente aquí no hay en juego lo mismo que en una pista. Para empezar, la integridad del coche y la física. Pero la concentración es absoluta. En la curva 7 se iba un Honda afuera, ligeramente. Mantiene de momento Erlacher la posición, la segunda posición. Vamos a ver ahora qué pasa con Omola y Attila Tassi. Omola segundo en el campeonato. Ahí está ahora metiéndose por dentro, todo subiendo por los pianos. Attila Tassi con... Ahí tenemos, se mete por dentro el Honda. Se va el Hyundai fuera. Ahí tenemos a Mato Homola en la séptima posición. Erlacher, Azcona, Girolami, Guerrieri, Tassi, Langenfeld. Checón en última posición, el piloto italiano. En Eslovaquia se colocaba también en cabeza Jan Erlacher. Recordemos que lograba la Super Pole, la victoria en la primera carrera, era séptimo en la de parrilla invertida. Fue primero. Y atención ahora al toque. Tassi, Guerrieri por delante. Ahí está la imagen repetida, límites de pista. Aparte de ese toque cruzándose en plan drifting que consigue salvar el piloto de Honda. Espectacular el pelotón que tenemos por detrás de los tres primeros clasificados. Ahí está de nuevo Tassi. El Audi de Langenfeld, Omola, Bolsitz. Muy peleón el piloto húngaro. Ahí tenemos Robert Mikelis también en esta pelea. Tuvo de escape con cámara de real del coche desde abajo, la cámara que tantas veces vemos en las retransmisiones. Y drive-thru para Tom Coronel por ignorar los avisos de levantar el pie, levantar velocidad. 8 minutos de carrera todavía por delante nos quedan para terminar. Girolami, la imagen le veíamos apretando los labios. Y aquí en el mundo virtual podemos llenar las tribunas totalmente. Ahí vemos abajo con gafas su
sus gafas a Iván Müller. Gafas que también, bueno, no lo vemos en competición con ellas. Parece que sí, aquí en el ordenador. No se escapa el Lager, ahí tenemos a Azcona que le sigue de cerca, pero no se puede confiar a Azcona porque tiene a Girolami detrás, se ha quedado descolgado en esa salida de pista Guerrieri. Intenta cortar terreno por dentro ahí, pero no consigue todavía poder atacar a un Erlacher que está muy fuerte. La imagen ahora del argentino, de Girolami. Y cuidado ahí con Azcona, que tiene ya a Girolami pegado en ocasiones, con lo cual Erlacher está respirando. Saltando pianos, como vemos, aprovechando al máximo todo el ancho de la pista y más, sin pasarse de los límites. El francés está yendo muy rápido. Azcona segundo en los entrenamientos, ojo que tiene todavía, que el podio lo tiene prácticamente seguro si no se sale de la pista o acaba fuera de ella con un toque con quien parece que va a darle guerra de aquí al final, que es el argentino. Atención, sale de la pista un Linkakou. Es Björk con Boltitz. Al fondo de la clasificación. Bueno, pues Tom Coronel parece que entra a boxes y lo hace de manera descontrolada, tanto que se lleva otra sanción. Se está llevando todos los tickets posibles el piloto holandés. Ahora parece que también al entrar en boxes en el drive-thru se lleva otra, o sea que está totalmente fuera de juego. Ha habido numerosos incidentes, algunos bastante extradeportivos, durante este tiempo de confinamiento en diferentes campeonatos. Recordemos el problema de Daniel Abb en la Fórmula E, que le ha costado el puesto en Audi, aunque volverá con el equipo NIO. También en Estados Unidos, un piloto de la NASCAR, en una conversación con terminología racista, le ha costado la carrera en la NASCAR en Estados Unidos. Y atención ahí, porque le ha pegado fuerte. Le ha embestido Girolami lo suficiente. No, no lo suficiente para poder pasar, afortunadamente, pero parece que... Vamos a ver si ha habido aviso para Girolami, pero le ha dejado fuera, ya descolgado de toda la carrera. Y tenemos la imagen repetida. Se mete, le golpea en la parte trasera. Ha tenido suerte de que no hiciera el tropo Azcona. Azcona por un lado, pero por otro quizá le hubiera valido una sanción a Girolami. Pero ha dejado tranquilo, camino de la victoria, a Jan Erlacher. Y encima, se han echado encima Girolami, además de Girolami, que tiene pegado Guerrieri también, que se mete en la pelea, y Attila Tassi. De estos pilotos saldrá el campeón del VTCR virtual. No parece que esté muy cómodo con su pilotaje. Veíamos la cara de Iván Müller como si estuviera cometiendo demasiados errores. Algunos seguro que se han visto obligados a entrar en un mundo en el que no les apetecía nada. Algunos de los veteranos. Ahora se cuela y se coló. Y milagrosamente no ha entrado también Guerrieri. Vamos a ver si consigue mantener. Nos faltan 3 minutos. Si consigue mantener Azcona al podio, porque ahí sigue agresivo, intentando a Girolami darle
La respuesta a ese adelantamiento se pega por detrás Guerrieri y Tassi, pero va a llegar también Lagerbell. Ha llegado un poco agobiado a la frenada el piloto español, pero un poco más adelante que en la vuelta anterior, ahí sí ha metido el cuerno el piloto argentino. Piloto oficial ya de Cupra. A partir de ahora, Mikel Azcona. Parece que los Honda en esta pista han sido muy competitivos, no tanto los Lincoln Co., salvo Erlacher, a diferencia de lo que vimos el pasado año. Habrá que ver también el Bob de esta temporada. Y se intenta meter ahora y se cuela. Skoda, perdón, Azcona tiene la posibilidad de recuperar la posición después de esa entrada que ha hecho bastante agresiva. Y se queda Azcona. A falta de 1.59, una vuelta más, posiblemente paso por meta y otra vuelta más que va a tener que... Bueno, los Honda están yendo aquí realmente bien. Veremos a ver si es un preludio de lo que llegará después a la hora de la verdad. Pero Azcona, de momento, tiene el podio. Y sufriendo. Ahí. Lo ha hecho muy bien, se ha abierto para después coger velocidad, ha dejado pasar a su rival. Ha estado habilísimo ahí Azcona en esa maniobra y parece que ha cogido un poco de respiro también. Se marcha ligeramente Guerrieri por detrás, acosándole para subir al podio. El Cupra que cierra perfectamente, como vemos. Parece que los Honda con un poco más de grip que el Cupra, al menos en esta simulación, en esta carrera, en este mundo virtual. Ahí se va a colar otra vez, lo va a intentar, pero por fuera imposible. Aguanta bien, cierra totalmente la trazada por encima del piano. Le ayuda a esto porque Attila Tassi se empareja con el argentino. Y ya prácticamente a cero se cumplen los 12 minutos. Y vámonos ahora a los metros finales, donde Azcona parece que este duelo le ha ayudado. Efectivamente, se va a ir tranquilamente hacia la tercera posición tras este duelo final entre Tassi, Lagerfeld, y de tres en fondo está metido Guerrieri también, que incluso podría perder la posición. Ya llegando a la línea de meta para acabar esta primera carrera, Jan Erlacher consigue la victoria. Victoria segunda de la temporada, otro podio más para el piloto español, que viene de conseguir un segundo puesto a Azcona. Un tercero, perdón, repite resultado en la carrera de Ningbo. La vuelta rápida también para Erlacher. Congratulations, Jan Erlacher, your second win. Really, that was a very good, clean race. Once you'd managed to break away from the rest of the pack, you must have felt pretty confident. Ha sido una buena carrera, tuvimos una buena salida y cuando tenía problemas al comienzo con las frenadas, perdía todos los picos. Después Mikel volvió, empezó a luchar con Bebu y Esteban, así que conseguí irme con 2 segundos y lo mantuve hasta el final. Ha sido una buena carrera y espero ahora la de la parrilla invertida.
brilliant result there, Jan. Vámonos con el segundo clasificado, con Néstor Girolami. Nice to see you back on the podium. De nuevo en el podio. Overtaking and a lovely battle between you and Mikel. Bueno, primero quiero felicitar a Jan porque ha hecho una carrera fantástica con un gran trabajo en los entrenamientos en carrera y nosotros lo hicimos en la carrera. Intenté atacar a Mikel cada vuelta y en una de ellas cometí un error, le alcancé, después Esteban me alcanzó. Luchaba entre la segunda, tercera, cuarta posición, pero en una horquilla conseguí adelantar a Mikel. Y en la última vuelta me acerqué al líder, así que gran carrera y esperemos que haya buena pelea para la segunda carrera. Cuarto podio para Azcona, frustrante en no ganar, aunque dejaba la puerta abierta a Bebu para que se colara. Bueno, sí, gracias, pero bueno, estoy contento con el tercer puesto, aunque no del todo. Iba muy bien al principio, podía seguir a Jan, pero Néstor empezó a atacarme y empecé a tener que defenderme. Y en la horquilla me empujó, no pude hacer nada, así que vamos a la siguiente carrera, que me siento bien. So congratulations to Jan Erlesche taking his second win. Vámonos a una pausa y a la siguiente carrera. It's time for Race 2. Hello everybody, welcome back to the fourth round of our eSports WTCR here in Ningbo. So, bueno, pues esta victoria de Jan Erlacher le coloca en la primera posición con 119 puntos, 6 por delante de Esteban Guerrieri. Así que a punto de comenzar esta segunda carrera con la parrilla invertida, tenemos a Olerie en Conte en la pole junto a él, Bence Bolditz. Y aquí tenemos, por tanto, la segunda parrilla con Azcona en tercera línea. Guerrieri y Erlacher, el campeón, perdón, el líder, está en cuarta línea. Y el campeón del mundo, Norbert Mikkelis, está segundo junto con Lagenfeld. Y ahí tenemos a los veteranos que no han debido de dedicar demasiado tiempo al juego. En las últimas líneas, segunda carrera, circuito de Ningbo. Ahí tenemos que incluso Girolami se santigua como si estuviera realmente compitiendo de verdad. Bolditz en la segunda posición con los colores del equipo Zengo. Por delante el Peugeot de Comte que se marcha. Le costó ya en la cita anterior a la de Eslovaquia ser rápidamente eliminado de esa primera posición. De momento aguanta más en la segunda carrera en la invertida. Atención que hay un Lynk & Co que se va fuera. En la curva 6 podría ser Andy Priaus. Azcon aguanta ese pelotón que entra en grupo, en desbandada y algunos en descontrol total. Ahí tenemos a Azcona que sale obligado de la pista. Cuando dos entran de manera complicada, teníamos entrando seis de golpe. Aquí la gente se está desmadrando, dando golpes por todos lados. Azcona, que está quinto. Vaya comienzo de carrera. Se marcha Conte por delante. Norbert Mikkelis segundo. Ojo a Norbert Mikkelis, que puede ganar esta carrera. Sale mal Bolsis de la curva. Se mete Homola. Le vuelven a pegar por detrás a Azcona. Tassi precisamente, Attila Tassi sigue al piloto español. Ahí se oyen incluso los llantos de un niño.
Algunos pilotos van a tener problemas de concentración con lo que están escuchando o teniendo al lado. Y Tom Coronel, que se troncha, el implicado parece que pedía disculpas a los rivales y compañeros. Y sigue Azcona con esa pelea con Tassi, que le está haciendo el interior. Ahora se va a colocar por dentro, quinto. Y pierde Azcona el puesto y tiene a Guerrieri de nuevo por detrás. Se marchan Comte y Norbert Michelis por delante. Vaya carnicería que hay ahora en el medio del pelotón. Azcona intenta recuperar por dentro. Sale, se va fuera el número 86. Ahí tenemos, creo que era Guerrieri el que se marcha fuera de la pista. Guerrieri cierra una y otra vez la puerta en esa curva. Veíamos en el medio de la pista. Se va en, vamos a ver si se cuela o no se cuela Azcona. Por fuera imposible. Dando botes Lagerbell, vaya carrera más loca. Ahí ahora le pegan, esto es coche de choque, literalmente, al Alfa Romeo de Kevin Checón, Erlanger y Girolami directamente a palo limpio. Ahí está Lagerbell con Azcona por detrás, la imagen del piloto y la imagen del coche junto con la de Azcona, que le sigue en la cámara de atrás. Ahí tenemos la imagen, Azcona muy agresivo, Kevin Checón, con un sistema bastante más sencillito que el de otros rivales. Ahí está Kevin Checón por fuera peleándose, uf, con Ollin Kankou. También Monteiro en los puestos de cola con Priaulx, Müller y Coronel en los últimos puestos. Girolami también ha caído con algún golpe detrás, se ha ido muy lejos. 7 minutos a punto ya de llegar a la mitad de esta carrera. Recorremos 12 minutos. 12 carreras en el campeonato. Después de esta nos quedarán 4 y nos queda sobre todo Macao. Juego este, el que replica el Mundial de Turismos, no en la línea de los simuladores, en el sentido de que puedes modificar muchos parámetros del coche, más cerca de lo que es un coche de carrera real. Ahí la diferencia entre algunas de las grandes plataformas, el mayor o menor nivel de simulación, de modificación de los parámetros del coche. Algunos pilotos han llegado a estar hasta 15 horas al día. Nos veíamos hoy, por ejemplo, en la Copa Porsche, algunos de los protagonistas, de los jóvenes protagonistas que han estado tan metidos en el mundo de la competición virtual, han llegado a estar hasta 15 horas sentados en el simulador. También un volante bastante tradicional que puede comprar cualquiera en un supermercado de cierto nivel, el de Norbert Michelis, como vemos. Y le tenemos luchando en la segunda posición en el campeonato sin necesidad de simuladores, perdón, de aparatos de simulación, de sistemas tan complejos. Sistemas de hardware que pueden llegar a costar hasta 30.000 euros y a partir de 6.000, 7.000... ya sistemas buenos, competitivos, de alto nivel, pero aquí a algunos se le puede ir la pinza y llegar hasta los 30.000 euros. Aún estamos recordando a Emanuele Pirro en las 12 horas de Sebring, cuando sentado en una silla de hamaca para poder replicar el asiento de un coche de carreras con una pantalla, un pequeño monitor encima de unos libros y un volante de también normal, al alcance de cualquiera, pues ganaba en Sebring, por ejemplo.
Espectacular también ver a Jacques Villeneuve con el juego normal de una consola, compitiendo con rivales de grandes nombres y grandes aparatos de muchísimo dinero. Mientras ahí tenemos a Nero Nikelis, como decíamos, que iba a superar fácilmente a Conte, y ojo que se va camino de la victoria, lo va a tener relativamente fácil. Azcona sigue sufriendo, noveno en esa especie de batalla campal que es la mitad del grupo. Ojo que ahora con esta victoria podría colocarse entre los primeros del campeonato y luchar por el título también virtual aquí Norbert Mikelis. Ahí tenemos alguna guasa, algunos tremendamente concentrados como Guerrieri. ¿Y dónde está Azcona, que se ha quedado solo al fondo después de debe haber habido algún toque, salida de pista que le ha dejado por ahí fuera, ya totalmente descolgado? Lástima para el campeonato. Mientras ahora la imagen de Tassi que nos muestra, ahí tenemos al joven piloto húngaro. En los últimos puestos en general, en la vida real, aquí en los puestos de cabeza. Ahí tenemos a Girolami, ahí guasa con algunos de ellos, Kevin Checón. Y Girolami parece algunos más compitiendo en una carrera de amigos. Drive-thru también para Thiel Bjork. Omola, Lagenbelt, Comte y Tassi en la imagen. Quedan poco más de 2 minutos. Azcona parece que ha conseguido tomar contacto con el grupo después de quedarse descolgado. Vamos a ver si consigue ganar alguna posición. Ahí le vemos al fondo con Erlacher por delante y Bolzix, el ganador de la carrera anterior, el líder del campeonato, está ahora justo por delante de Bolzix, séptimo, y Azcona octavo, con Girolami también lejos. Ni aparece Guerrieri al fondo. Azcona se mete ahí también en paralelo con Bolzic, parece que le puede adelantar. Vamos a ver si consigue también superar a Erlacher. Va a ganar otro puesto Azcona. Bueno, la verdad es que algunas imágenes son tan espectaculares como la vida real. Ahí Tassi, después de ese drifting, se mete por dentro para intentar adelantar. Ahí está Tassi bromeando, está peleándose con... ahí está con Omola, se están riendo prácticamente, pasándolo a lo grande los jóvenes. Sigue Tassi. Ahí está arriba Tassi con Omola abajo en la imagen. 1:10, prácticamente, vamos a ver, podría acabar la carrera en esta vuelta, sería la última. Vamos a ver si Azcona consigue ganar algún puesto más. Vamos a ver, porque Esteban Guerrieri podría colocarse líder del campeonato en este momento. Se acaba así la carrera. Sexto Guerrieri, séptimo Erlacher y Azcona, que... Atención a la horquilla, ¿qué ha pasado ahí? Nos faltan 17 segundos para acabar, con lo cual ya el paso por meta va a decir adiós a esta carrera en Nimbo. Va a despedir a los pilotos.
No sé si ha ganado Erlaser. Efectivamente, Erlaser ha adelantado a Guerrieri. Buscamos el coche de Guerrieri. Mientras tanto, volvemos a ver el de Tassi. Guerrieri al fondo con Erlacher, que ha sido adelantado. Guerrieri en la última vuelta. Norbert Riquelis se va camino de la victoria con Comte y Omola en el podio. Creo que es el primer podio para Comte. Ahí todo serio. Norbert Riquelis va a conseguir la victoria. Primera victoria de la temporada se va a llevar con este resultado, 25 puntos, un total de 34, que le va a colocar, creo que, segundo en la clasificación general. Y Jan Erlacher, vamos a ver, se podría mantener en primera posición. 129 puntos va a sumar, mientras que Guerrieri tiene 121. Así que cambio en la primera posición a falta de 4 carreras, 2 fines de semana. El próximo, la semana que viene, será ya en Macao. Espectacular, seguro, en Macao esa carrera. Ganaste la segunda carrera en Ningbo, además. En la vida real, el año pasado. Bueno, esta victoria sería realmente importante porque buscaba esta carrera, tenía ganas de competir aquí. Es uno de los circuitos que realmente me gusta y mucho más online. Así que, aunque no tenía el ritmo de los otros en la primera carrera, sabía que podía aprovechar la oportunidad en el podio de la segunda. Así que contento de ganar también en esto y esperando la siguiente cita en Macao. Aurelien Comte, nice to see you on the podium. That was, you were great off the line, but unfortunately Norby just managed to take the lead. But a good race. Yes, it's not easy. No es fácil, Norby es rápido. Intenté concentrarme en la diferencia, pero no es fácil, así que estoy contento con este primer podio en las carreras de simulador. It's not easy, so but I'm happy for the first podium in sim racing. Vámonos con Matt Omola, que ya sabe también lo que es ganar y el podio aquí en este campeonato. You were absolutely determined to get on that podium and claw back some points, weren't you? Yeah, as Norby said, Como dijo Norby, no tenía ritmo, el ritmo de otros. No me gusta tanto este circuito, pero en la segunda carrera quería estar en el podio y lograr puntos. Pero no ha sido fácil, especialmente con Attila detrás. Ha sido una carrera dura, atacaba mucho, también en las curvas. Lo dicho, no ha sido fácil, así que hay que trabajar mucho para la siguiente carrera. For the next race and I will push hard. Yes, let's focus on the next race. Bueno, la siguiente carrera es una cita que, como dice nuestra compañera, asusta tanto a los pilotos como les emociona y excita. Lo que pasa que, bueno, la suerte es que aquí Macao será virtual. Y así nos vamos la semana que viene a Macao. Nos quedan 2 fines de semana seguidos con el campeonato virtual del VTCR. Jan Erlacher es líder del campeonato por delante de Norbert Mikkelis, justo por detrás con Esteban Guerrieri, es tercero. Y Mikel Azcona tiene 108 puntos. Está solo a 21 de diferencia de Jan Erlacher. Muy pocos puntos, 6, 8, 12, 21. Entre los primeros. Y Monteiro, que nos sirve de guía, pero no para ser ganador virtual. Hasta la semana que viene.